Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Hoy es un día festivo en la República Dominicana, declarado por el Estado, que tiene una ley que movió las efemérides. Y por tanto, hoy se está conmemorando, aunque es el día 6, lo correcto, el día de la Constitución de la República, proclamada un 6 de noviembre en San Cristóbal del año 1844. Nosotros, con motivo de este efeméride, vamos a realizar un programa especial hoy en día, sin comentarios, sin noticias, sino análisis de ese acontecimiento y de la proyección que tienes en nuestros días. Y para ello hemos invitado a tres distinguidas personalidades especializadas en asuntos constitucionales. Se trata del profesor Eric Raful, quien es abogado y un experto en derecho penal y constitucional. También tenemos a Cristóbal Rodríguez, que con mucha frecuencia está en este programa. Él tiene acciones aquí. Y quien es también un abogado especializado en asuntos constitucionales. Y Patricia Santana Nina, abogada también constitucionalista, especialista en derecho administrativo, derecho constitucional y derecho judicial. Mujer que sabe. Sí. ¿Cuánta capacidad en estos tres invitados? Para nosotros es un lujo tenerlo aquí. Y le damos la bienvenida a Milicen. Así es. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, iniciemos justamente con la novedad de este aniversario número 180 de la Constitución Dominicana. Tenemos una nueva versión. Me gustaría hacer una primera ronda, comenzando con el señor Eric, donde pudiera tener una valoración general de los nuevos cambios en la Constitución o en la Carta Magna Dominicana. Gracias. Este es el número 40, ¿verdad? Sí. La idea es que esta reforma tiene una relevancia muy particular y muy positiva, ¿no? En lo que es técnica legislativa y lo que son técnicas de reforma constitucional. Tú puedes trabajar la reforma en diversas perspectivas, pero partiendo de que venimos del. Tenemos un modelo fundado entre la Constitución de Cádiz, la norteamericana, con la división de poderes, los frenos y contrapesos. La particular relevancia e importancia de esta reforma es que trabaja muy intensamente y de una forma histórica un tema del contrapeso y de la separación de poderes y del control, en este caso, del presidencialismo, que ha sido desde la fundación de la República, de la primera constitución, una fatalidad en nuestro devenir en aras de utilizar el texto constitucional para promover el continuismo y una especie de presidencialismo hiperbolizado. Esta importancia viene porque, siendo en nuestra tradición, que no es nuestra, es regional, que llevó al sistema interamericano a emitir en el año 2021 la orden consultiva 2821, precisamente como una especie de desarrollo del principio democrático de alternancia, por todos los eventos que se vinieron sucediendo, Bolivia, Venezuela, hasta Costa Rica, en intentos de utilizar la Constitución para legitimar el continuismo, el hecho de que el sistema de elección presidencial se haya estabilizado en dos periodos y nunca más, y que precisamente se haya estabilizado llevándolo a constituir parte de una cláusula de intangibilidad o cláusula pétrea para impedir que el objeto de las futuras reformas tengan que ver con el tema, con eliminar este tema del sistema de elección presidencial, es un paso trascendente. Es para mí lo más trascendente de este proceso de reforma. Y podemos luego desarrollar para no que en Vale. este tema, pero Patricia. además, para terminar, también refuerza, mejora el gran logro de la independencia del Ministerio Público logrado en la reforma del 10 al básicamente reforzar las características que debe tener, mejorar la cualificación del procurador y someter, sin que se pierda la facultad del presidente de proponerlo, someter su designación al control del Consejo Nacional de la Magistratura,
Eso es también un paso relevante, que es un paso de avance más al paso de avance que constituyó la reforma del 2010 respecto al Ministerio Público en lo relativo a la independencia con la inamovilidad. Muy bien. La versión, Patricia, suya de este acontecimiento. Bueno, muchas gracias por la invitación y permitirme compartir este panel con ustedes y con dos grandes profesores míos de Derecho Constitucional, a quienes respeto y admiro mucho. Yo tengo una valoración un poco o bastante distante a la que ha planteado Eric, en el sentido de que para mí, primero, no podemos hablar de una nueva constitución, ¿no? Es una constitución que fue objeto de algunas modificaciones y que en particular ya había tenido la oportunidad de escribir sobre aspectos sobre los cuales no estaba de acuerdo cuando se presentó la propuesta de reforma, que al final se materializaron y que entiendo que probablemente hasta este punto no era necesario, pero que además la forma en la que se ha realizado el proceso de reforma y la forma en la que en el mismo documento queda evidenciado que las denuncias que se hicieron previamente eran realmente importantes a tomar en cuenta. Yo particularmente estaba en contra de que se modificara la cláusula pétrea para incluir ahí la alternancia, la prohibición, ¿verdad? Del de la reelección, uh-huh. Porque entendía que había un mecanismo diseñado para eso. En la misma constitución, el artículo 272 se refiere a cuándo es necesario que se celebre un referendo aprobatorio, y pues eso, igual la reforma se materializó y la misma constitución, la que fue proclamada, tiene un artículo que dice que excepcionalmente en este caso no se iba a celebrar un referendo aprobatorio, como reconociendo que debió hacerlo. Y eso a mí me parece que ese ejercicio que se hizo en ese sentido es muy preocupante y es una evidencia de debilitamiento institucional, contrario a lo que se ha pretendido en la narrativa vender. Porque ya la Constitución establecía mecanismos que, con voluntad política y con respeto al sistema constitucional, pues era perfectamente viable. También, pues, no me parece que era necesario algunas de las cosas que se hicieron. Hay que ver sobre la marcha qué sucede con la nueva propuesta con relación a la conformación de la Cámara de Diputados. Pero es un poco pronto para ver qué va a pasar adelante. Ahora, críticas en cuanto a lo que se materializó, sí entiendo y de manera general que este proceso es hay que evaluarlo y hacerle una crítica desde una mirada de cómo ha afectado o cómo puede afectar o impactar la institucionalidad, cómo debilita la democracia, cómo una narrativa puede tratar de vender algo que probablemente no es, y sobre eso pues hablaremos más adelante. Muy bien, Cristóbal, ahí hay dos posiciones encontradas, vamos a ver por dónde va usted. Bueno, yo creo que la reforma de la Constitución, y quiero esta primera intervención centrarla en el tema de la cláusula del artículo 124 sobre la reelección presidencial. Creo que en ese aspecto es la decisión más trascendente que se ha tomado en el país, no en este proceso de reforma, en 180 años de vida republicana. Y lo quiero decir con mucha precisión, con mucha claridad. Creo que es la propuesta y la reforma más trascendente en 180 años de vida republicana, por una razón muy simple. La discusión, el debate,
alrededor del tema de la reelección presidencial, de los afanes continuistas, de el afán de permanecer en el poder, más allá de lo que en su momento establecieron distintas constituciones, ha estado a la base de todas las experiencias de fractura institucional, de golpes de Estado, de contragolpes de Estado, de dictaduras militares y de gobiernos autoritarios, sin excepción, sin una sola excepción. La primera revolución, que así se llamaban en la segunda mitad del siglo XIX, que tuvo lugar en la República Dominicana después de la independencia, que fue la Revolución del Cibao de 1857, tuvo entre sus causas directas los afanes por la continuidad en el poder, más allá de lo que decía la Constitución de Pedro Santana. La restitución de la Constitución de diciembre de 1854, que fue la más despótica de toda cuanto hubo en el siglo XIX en la República Dominicana, permitió que se convirtiera en el texto canónico de todas las dictaduras que tuvo el país en el resto del siglo XX hasta en el resto del siglo XIX hasta entrado el siglo XX. Y sabemos, en el siglo XX tuvimos las experiencias, todavía en el siglo XXI, es decir, hemos vivido los efectos perniciosos, porque no es el tema de la reelección per se, es el problema es que, a desdeño de lo que siempre dijo la Constitución, de las prohibiciones de la Constitución, hubo gente que simplemente adaptó la Constitución a su interés de continuar, y eso produjo divisiones de partidos, guerras civiles, perturbaciones profundas al funcionamiento de la economía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiero dejar sentada alrededor de ese tema esa primera idea. Yo creo, y quiero referirme aquí a dos aspectos que decía Patricia, es verdad que había una alternativa a la opción de petrificar el artículo, la cláusula, digamos, de dos periodos y nunca más, llevándola al artículo 268 de la Constitución. Sin embargo, a mí me parece que el someter al país a una nueva convocatoria a las asambleas electorales, porque un referendo es una elección. Digamos, ¿sí? No, es una elección. Sí, hay que convocar a las asambleas electorales a 3 meses, a 4 meses de un proceso electoral que había recién concluido en mayo, a 6 meses de un proceso electoral que había concluido en febrero, y a las puertas de lo que entonces era una iniciativa de reforma tributaria, era políticamente inviable. Políticamente inviable. El país no le iba a aceptar al gobierno que convocara a un proceso de referendo aprobatorio en ese contexto, número uno. Y número dos, creo que la cláusula, creo que sexta, ¿no? La cláusula transitoria sexta, efectivamente sobra. Exactamente. Pero como sobra la cláusula décima, como sobró la cláusula décima transitoria de la reforma constitucional del 2010, que dice exactamente lo mismo. Sí. Dice exactamente, exactamente lo mismo. Es decir, las disposiciones del artículo 272 sobre convocatoria y referendo aprobatorio para el caso de esta reforma no aplican. Eso dice la cláusula décima de la reforma constitucional del 2010. A nadie se le ocurre que era necesario convocar un proceso de referendo aprobatorio alrededor de la Constitución del 2010. Se ha convertido en una práctica la intercalación de disposiciones transitorias innecesarias. La hemos tenido alrededor del tema de la reelección, la cláusula vigésima de la reforma constitucional del 2015, y una equivalente actualmente. El presidente Abinader está inhabilitado para volver a ser presidente de la República, como lo estuvo el expresidente Danilo Medina, no en virtud
no en virtud de esa disposición transitoria. Están inhabilitados porque fueron, gobernaron en el contexto de constituciones que decían que dos periodos y nunca más. La diferencia es que en esta ocasión no solo... Y ahí no se aplica lo de mayor claridad, mayor amistad. Es que son, el problema es que... Entre más claro estén las cosas... Lo que porque pasa, aquí interpretamos el derecho, lo que abunda no daña, dice. Ah, bueno, eso, sí. Lo que quiero destacar es que es innecesario. Sí, que es innecesario, se como era innecesaria la cláusula sexta de la reforma recién concluida. Ya. Bueno, ya tenemos la reforma que quería el presidente Luis Abinader, ya está consagrada, ya está proclamada. La Constitución, con esas enmiendas que se han hecho. Uh-huh. Dos de ustedes tres validan como un hecho trascendente algunas de esas enmiendas, especialmente lo que tiene que ver con prohibir la reelección. Yo creo que es trascendente. ¿Eh? Ahora, probablemente mi visión no es una trascendencia positiva, sino una negativa. Preocupante. Preocupante en términos de... ¿Y qué pasa? ¿Piensa que...? Que no, que hay todavía espacio para intentar seguir en el poder más allá de los periodos. No, porque la verdad es que en el caso, por ejemplo, de la reelección, uh-huh. ya la Constitución establecía en el artículo 124, lo establecía claramente que prohibía un tercer periodo, o sea, dos periodos y nunca más. Pero lo que se ha cambiado aquí, muy importante tal vez, es la forma... Para mantener o rectificar eso, porque aquí ha habido prohibición de la reelección. Sí, el pacto que se hizo en el año 1994 para superar la crisis política incluyó la prohibición de la reelección uh-huh. presidencial. Y fíjate que el mismo partido que impulsó eso, luego lo modifica para acomodarlo a las nuevas circunstancias. Claro. ¿Qué quitaba en el país? Que otra vez... se quisiera modificar la Constitución con mayoría reglamentaria, por mayoría de... A mí me parece interesante que Cristóbal refería a las veces cuánto ha sido modificado, cómo el tema de la reelección ha sido objeto uh-huh. de siempre transformaciones o modificaciones constitucionales, reforma constitucional, para adaptarla a la voluntad del gobernante. Sí. Y parece en la narrativa... que la propuesta del presidente Abinader no es una adaptada. Él decide, ¿verdad?, despojarse de la posibilidad de reelección cuando ya el texto lo prohibía. Entonces, a mí me parece que es una cuestión de voluntad política y de respeto al texto constitucional, al que se tiene que ser una cultura de respeto a la Constitución, acogerse a lo que dice claramente, y en este sentido el artículo 124 disponía o dispone dos periodos y nunca más. La inclusión en la cláusula pétrea es una garantía. Decimos, bueno, vamos a poner más candado, pero es una garantía real. Ya para las constituciones de 1880 o 1881, si mal no recuerdo, se estableció en una cláusula en esas dos constituciones, 1880-81, que fueron, no duraron ni un año de vigencia cada una, quizá dos la segunda. Se incluyó en la cláusula pétrea una prohibición a modificar el mecanismo de alternancia o lo que tuviera que ver con los periodos presidenciales. Y eso fue modificado. Tenemos que hacer una pausa, uh-huh. pero Eric tiene una réplica. Vamos a oírla antes de irnos a la pausa. Bueno, sí, fíjate, pareciera que lo que la querida y apreciada y respetada colega Patricia está planteando, en principio pareciera, es un argumento que se ha reiterado, de que bueno, se establecieron cláusulas petra mucho, o sea que es una tradición en nuestro constitucionalismo, pero fueron irrespetadas. Eso en primer lugar es un contexto histórico, político, sociológico distinto. Al final del siglo XIX, el autoritarismo, la montonera, no se puede comparar con la evolución de la conciencia constitucional, con el desarrollo del constitucionalización del ordenamiento nuestro que hemos estado viviendo en toda la región. Entonces, en otro sentido,
si bien es cierto que eso estaba de la reforma del 2015, que fue el famoso pacto ahí en Juan Dolio, en el metro, del nunca más, se quedó pendiente el nunca más. Y eso se reclamó. La expresión nunca más viene de un reclamo al interior de un partido, de una crisis, de un acuerdo que se puso. Entonces, al llevarlo a la cláusula pétrea, aquí voy al punto fundamental que me interesa recalcar, que ya Cristóbal ha escrito, como siempre, unos brillantes trabajos en ese tema, es lo siguiente, o sea, es llevar al el principio democrático, la intangibilidad, llevarlo a un punto de que no pueda ser tocado, no pueda ser objeto de reforma, porque no es un tema de procedimiento. Y el profesor es presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, al igual que otros juristas, ha establecido claramente que por no ser un tema de procedimiento, siendo un tema de competencia y de objeto, lo que se está sustrayendo es el objeto de la reforma para una cláusula intangible. Pero quiero dar un dato de la experiencia regional y de la experiencia local. ¿Por qué tú me vas a decir a mí que tú no puedes desnaturalizar o desmeritar la cláusula intangible que es en la región la que ha demostrado eficacia, cuando el presidente Uribe, con más de un 54% de popularidad, intenta, frente al Tribunal Constitucional de Colombia, habilitar un tercer periodo, y el Tribunal Constitucional de Colombia se lo niega, basado en el principio de la intangibilidad, de un principio democrático, que es la fórmula que por la cual se optó, como dijo Cristóbal Rodríguez en un artículo, de una forma muy inteligente, para no irse a la mayoría. Yo le voy a decir a ustedes algo. Leonel Fernández sale del poder en el 2012 con un 54% de popularidad, con un porcentaje altísimo de popularidad. Danilo Medina se pasó casi todos sus 8 años, hasta que vino después la crisis del COVID, la división, bueno, una serie de cosas, con un alto nivel de popularidad. Y el presidente Abinader, ¿ustedes creen que hubiese sometido un referéndum y no se aprueba, con el 57% que sacó de aprobación? Venezuela es un ejemplo de cómo un referéndum es más fácil de vulnerar con la popularidad de un presidente para cambiar reglas que tengan que ver con el continuismo que una cláusula pétrea del principio de intangibilidad. Y la prueba está ahí. Uribe no pudo con la cláusula de intangibilidad. Sin embargo, el chavismo sí pudo con un referéndum modificar y cambiar el derrotero institucional de Venezuela, o sea, y lo pudo haber hecho Leonel, y lo pudo haber hecho Danilo Medina, y lo pudo haber hecho el presidente Abinader, con una popularidad alta, los tres en momentos determinados. Entonces el referéndum no, pese a que es para fines de procedimiento, para reformas que tengan que ver con procedimiento, como ya dijo el profesor Milton Ray Guevara, que no se necesitaba, porque esto es otra cosa, el objeto de la reforma de la competencia para un objeto del tipo de gobierno, no del procedimiento, y eso está clarísimo, y creo que es una fórmula más inteligente y más segura si partimos de que estamos respetando los mandatos constitucionales. Vamos, como el principio de estabilidad. Cristóbal, brevemente, sí, tenemos que ir a una pausa. Muy breve. Yo creo que es verdad, la disposición, la Constitución de la República prohibía que alguien pueda ser presidente más allá de 2 periodos. Lo que pasa es que la Constitución de la República, durante casi 3/4 partes de su vigencia, desde 1854, tuvo disposiciones limitativas de la posibilidad de continuar en el gobierno. Y eso nunca se respetó. Nunca. Nunca. El irrespeto empezó en el primer gobierno constitucional con Pedro Santana y no cesó nunca. Pedro Santana se hizo aprobar una cláusula transitoria, la constitución que él juró en noviembre de 1844 prohibía que él fuera presidente otra vez. Solo podía ser presidente por un periodo y por 4 años, y él logró una modificación después de intercalación del artículo 210 que decía que él podía ser presidente por 8 años sin someterse al escrutinio electoral, y eso no paró nunca más, nunca más, hasta el 2015. Hasta el 2015. Es decir, el hecho de que lo que quiero resaltar es el hecho de que la Constitución estableciera límites a la Constitución, no fue a la reelección, no fue nunca una cuestión
eficaz. No evitó. No fue nunca una cuestión eficaz. Todo el que quiso, o casi todo el que quiso, la pudo adaptar a sus intereses, número uno. Y dos, yo creo que la petrificación de las reglas sobre la reelección del artículo 124 no buscaba garantizar que el presidente Abinader no se pudiera reelegir. El presidente Abinader no se pudiera reelegir porque había esa cláusula. Yo creo que la decisión fue una decisión de mucho mayor calado en términos de perspectiva histórica. Yo creo que tiene que ver con la idea de dejar un legado que lo trasciende a él y a sus y a lo que pudieron ser sus intereses en la coyuntura. Bueno, vamos a seguir hablando de este y otros temas vinculados a la Constitución de la República, pero estamos obligados a hacer una pausa y a regresar. Seguimos conversando aquí con estos tres especialistas en derecho constitucional: Eric Raful, Cristóbal Rodríguez y Patricia Santana.